just a small place with a lot of land around it and a hill. French garden on the outside. Probably big. Entrance with a gate. It must be a place of solitude, a mental solitude. It's an attitude. That I know very well, but a physical place.
gonna swim, then you sink, and then you drown. I guess it's a lesson learned. If you play with fire, maybe you will burn. I guess it's a lesson learned. If you play with fire, you'll probably burn. Is it my fault if I choose to ignore the things that you've told me once or twice before? Maybe I'd rather not understand the things that I don't know as a man. I guess it's a lesson learned. Like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, oh yeah. Texas sun, caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun, oh girl. Texas sun. When I'm far from home and cold winds blow, stuck down somewhere, folks I don't. Body.
windy day, you by my side. How does it sound, you and I? Buenas tardes, me llamo Enrique Rodilla Sala, soy internista en el Hospital de Sagunto y es para mí un placer y un honor poder presentarles esta sesión llamada Evolution Update ESC 2021, novedades en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida y preservada, con el subtítulo Conectando Cardiología y Medicina Interna. Lo voy a hacer junto con mi compañero y amigo Lorenzo Fácila, presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología, y con la colaboración del grupo Heiser. En primer lugar, también agradecer la asistencia y el interés de todos los participantes y, naturalmente, el patrocinio de Boehringer Ingelheim en esta sesión, sin la cual no se podría celebrar. El mensaje fundamental que queremos transmitir es precisamente el de conexión entre medicina interna y cardiología. Tenemos mucho en común, no solo ya lo que ya todos conocemos, como es la asistencia de los pacientes, tanto de los pacientes ingresados como de los pacientes ambulatorios, sino también intereses científicos, intereses docentes, y es lo que vamos a hacer hoy. No es muy habitual que varias sociedades se junten para actualizarnos en temas de especial interés. Contamos para ello con unos ponentes muy expertos que va a presentar luego mi compañero. Y yo solo quisiera señalar que realmente la insuficiencia cardíaca es una patología que, lejos de disminuir en su incidencia, está permaneciendo constante. Tenemos algunos aspectos todavía muy, muy desconocidos, como es especialmente el tema de la insuficiencia cardíaca con función preservada. Hay novedades, tenemos que exponerlas. Y en ese sentido, agradezco a todos el interés y paso la palabra directamente a mi compañero para que podamos realmente consolidar ese mensaje de que estamos juntos, tanto en las dudas como en los nuevos conocimientos que estamos adquiriendo. Lorenzo. Muchas gracias, Enrique. Bueno, para la Sociedad Valenciana de Cardiología es un placer participar y un poco compartir nuestro conocimiento y aprender de vosotros, los médicos internistas, que tratamos una enfermedad en común, vistas desde distintos puntos de vista, pero al final son pacientes que, como bien has dicho, cada vez son más, cada vez se deteriora más y el pronóstico de esos pacientes muchas veces es infausto. Tenemos, como sabéis, mitad de los pacientes con fracción de eyección reducida, de esto tenemos bastante evidencia científica, pero de preservada, como habéis dicho, es un ente muy complejo y que gracias a los últimos hallazgos, como ya supongo que conoceréis, pero que luego nos va a explicar nuestros compañeros, la verdad que es un gran avance para el tratamiento de nuestros pacientes. Agradecer a la Sociedad Valenciana de Medicina Interna, a la Sociedad Valenciana de Cardiología y a Boehringer Ingelheim, yo no lo digo tan bien como tú, perdonar mi pronunciación, que, bueno, que nos haya permitido estar aquí y poder compartir esto humildemente, nuestros conocimientos. Para ello vamos a tener a tres ponentes de excepción.
que en el ámbito de insuficiencia cardíaca son ya muy conocidos en nuestro entorno y a nivel nacional. Tenemos por un lado a Julio Vicente, que es medicina interna del Hospital de Sagunto, que hablará de esa entidad en la cual tan compleja que ha comentado Enrique, que es la insuficiencia cardíaca de fraccionación preservada, qué novedades tenemos a día de hoy. Posteriormente, la doctora Julia Seller, que es cardióloga y que bueno, se encarga de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital de Denia, hablará de la actualización de las guías y los highlights del congreso que ha sido recientemente terminado a principios de septiembre del Europeo de Cardiología. Y por último, el doctor Rafael de las Priella, que trabaja en el Hospital Clínico de Valencia, es cardiólogo, también en la unidad de insuficiencia cardíaca del INCLIVA, nos hablará del manejo de la congestión hoy en 2021, eso tan fácil en principio que parece, pero luego veremos que no, es algo más complejo y que necesita un poco una visión del experto y que nos ayude en ese manejo de esa congestión. Y después, una vez hagan las ponencias, haremos un debate que yo creo que será enriquecedor y durante todas las ponencias podéis hacer preguntas a través del banner que tenéis debajo de vuestra pantalla. Bueno, pues sin más dilación, doy el paso a Julio Vicente para que hable de nuevas evidencias de insuficiencia cardíaca, fraccionación preservada, que nos aportan. Adelante, Julio. Para hacerlo más ágil, lo que vamos a hacer es que los ponentes se pasen la palabra entre ellos y así no tenemos que salir nosotros otra vez y al final nos pasarán la palabra a nosotros para iniciar la discusión. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, muchas gracias, Enrique, Lorenzo. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un auténtico placer estar esta tarde aquí compartiendo con vosotros. Y bueno, yo voy a hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Las nuevas evidencias, como todos conocéis, ¿qué nos aportan, ¿no? Hasta ahora hemos hablado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y hemos hablado pues, de oscuridad, de sombras, de dudas, ¿no? Y hoy pues, por fin podemos aportar una evidencia consolidada que verdaderamente pueda aportar cosas a nuestros pacientes, ¿no? En primer lugar, recordar un poco cuáles serán las definiciones de insuficiencia cardíaca, ese fenotipo de fracción de eyección, que en las nuevas guías recientemente publicadas es prácticamente lo mismo, excepto un ligero cambio conceptual por esa fracción de eyección que hasta ahora era intermedia y ahora hablamos de ligeramente reducida y un poco clasificar esos pacientes atendiendo a la evidencia científica que tenemos y a las publicaciones que vamos recibiendo, ¿no? Pero ¿cómo son los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada? Recordemos que la insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en pacientes por encima de 65 años. Y esto cuando pensamos en una planta de medicina interna o de cardiología nos puede hacer ver la magnitud del problema, ¿no? La hospitalización por insuficiencia cardíaca. Estos pacientes con preservada ingresan más, ingresan menos que los de reducida, pues ingresan prácticamente igual. Son pacientes, como vemos en la gráfica de la izquierda, pues que prácticamente los porcentajes de ingresos son prácticamente iguales, ¿no? ¿Y cuál es el pronóstico de estos pacientes? Estos pacientes tienen un pronóstico muy similar, con mortalidades a 5 años pues muy parecidas, como podéis ver en el gráfico de la derecha. Son pacientes que están cargados de comorbilidad, que están cargados de problemas, y no solo a nivel cardiovascular, sino comorbilidades mediadas fundamentalmente porque son pacientes más mayores, porque son pacientes que tienen otras comorbilidades, no solo a nivel cardiovascular, sino a nivel respiratorio, como es el EPOC, como es la enfermedad, la apnea obstructiva del sueño, la anemia, etcétera, ¿no? ¿Y qué tenemos para ofrecerles a estos pacientes? Pues hasta la luz, hasta estos momentos, vemos aquí un poco en esta gráfica, en esta tabla, resumidos la evidencia que teníamos, ¿no? Ensayos ya de la última década, desde CHARM, que tenemos con Candesartán, donde hemos visto hasta las últimas evidencias con Paragon, con Sacubitril o Valsartán. Y sí que es verdad que vemos una pequeña tendencia hacia esa reducción del riesgo de esos endpoints primarios, pero que ninguno ha alcanzado la significación estadística y que no nos aportan verdadero beneficio pronóstico. Analizando últimamente hemos obtenido evidencias, subanálisis de estos ensayos clínicos publicados, donde vemos que cuando analizamos los subgrupos de pacientes que se mueven en fracciones de eyección entre 40, 50, en el caso, por ejemplo, a la izquierda, los datos asociados de Paradigm y Paragon
para sacubitril valsartán y a la derecha con espirolactona, el TOPCAT, vemos que en ese subgrupo de pacientes quizá tendríamos cierto beneficio en esos endpoints primarios, incluso cuando nos alejamos o nos introducimos en la fracción de eyección preservada en esos porcentajes más bajos. Sin embargo, por completar, el aspecto concreto del sexo también es algo a destacar, donde vemos que cuando analizamos el sexo femenino, datos procedentes también de estas publicaciones, vemos que las mujeres en líneas generales tienen fracciones de eyección más altas que los hombres comparativamente, y que cuando analizamos los datos, esos análisis de subgrupos de moduladores del sistema renina angiotensina aldosterona, sacubitril o valsartán, etcétera, vemos que los intervalos de confianza de las mujeres están por debajo de 1, más a la derecha de la gráfica. Es decir, son significativos cuando, inclusive dentro de la fracción de eyección preservada. Sin embargo, todo esto son sombras y proceden de análisis de subgrupos donde no podemos sacar conclusiones demasiado importantes. Hemos asistido en los últimos años a un cambio radical en el abordaje del paciente diabético, con la aparición de los ensayos con ISGLT2, con prevención o con reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca con porcentajes alucinantes. Tenemos ya datos de lo que ocurre con estos fármacos cuando los utilizamos en FEBI reducida, ya con datos de Empero Reduce y con DAPA-HF, como todos conocéis. Pero todavía no teníamos los resultados de qué pasaba en estos pacientes cuando incluíamos pacientes con fracción de eyección por encima del 40%, ¿no? Un ensayo clínico súper esperado que, como todos sabéis, ha supuesto un cambio radical, un cambio de paradigma a la hora de afrontar el abordaje terapéutico de estos pacientes. Recordar rápidamente el diseño del ensayo clínico, pacientes tanto diabéticos como no diabéticos, con insuficiencia cardíaca crónica, con clase funcional por encima de 2 y fracción de eyección por encima de 40. Casi 6.000 pacientes que se autorizaban a empaglifosina y placebo, y que en el que valorábamos endpoints primarios clásicos como son la asociación de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los criterios de inclusión, como decía, fracción de eyección por encima del 40%, cortes de péptidos natriuréticos no demasiado altos, algo diferentes para pacientes con fibrilación auricular o sin ella, y con la existencia de cardiopatía estructural, que en este caso se definía por un crecimiento de la aurícula izquierda o como la presencia de hipertrofia ventricular. Además, la posibilidad de incluir pacientes que hubieran tenido un ingreso en los últimos 12 meses. ¿Y cómo son los pacientes que incluimos en Emperor Preserve, ¿no? Son pacientes pues mayores, con una edad media de 72 años, una buena distribución por sexos, aproximadamente un 45% de mujeres, la gran mayoría de ellos de raza caucásica. Perdón. Se ha quedado enganchado el... Ahora, perdón. La mayoría de ellos en clase funcional 2, con buen control tensional, y cuando nos referíamos a la fracción de eyección en concreto, pues una muy buena distribución de los pacientes divididos en tercios, ¿no? Un tercio de los pacientes entre 40% y 50% de fracción de eyección, un tercio entre 50% y 60%, y el tercio restante por encima de 60%. Además, péptidos natriuréticos de media alrededor de 900, 35% de pacientes isquémicos con vaso de la insuficiencia cardíaca y pacientes con importante comorbilidad, ¿no? Pacientes con fibrilación auricular, la mitad de ellos también diabéticos, la hipertensión arterial como una comorbilidad prácticamente que aparece en la mayoría de pacientes, insuficiencia renal crónica, más o menos la mitad de los pacientes tenía cierto grado de enfermedad renal crónica, y pacientes bien tratados, ¿no? Pacientes que en un 80% recibían algún fármaco inhibidor del sistema renina angiotensina, 40% de antialdosterónicos, casi un 90% de tratamiento con betabloqueantes. Y bueno, estos fueron los resultados, ¿no? Estos fueron los resultados tan esperanzadores, que recibimos con tanta alegría, ¿no? Una reducción del 21% de ese endpoint combinado de mortalidad cardiovascular y de hospitalización por insuficiencia cardíaca, necesitando tratar apenas 30 pacientes para evitar un evento. Y si miramos la gráfica de la izquierda, pues vemos que las curvas se separan de forma precoz, como ocurre en la mayoría de ensayos clínicos con SGLT2, alcanzando la significación estadística solo con 18 días de seguimiento.
cuando separamos ese endpoint primario, vemos que los dos compuestos influyen en ese endpoint primario, pero que hay cierta tendencia a que la hospitalización por insuficiencia cardíaca esté influenciando ese endpoint, ¿no? Alcanzando la significación estadística. Vemos que la mortalidad cardiovascular sí que sigue una tendencia, pero no alcanza la significación. Y bueno, ¿qué pasa cuando comparamos esa duda que teníamos? Ya sabíamos lo que ocurría en EMPEROR-REDUCE, pero ¿qué pasa en EMPEROR-PCR? Hemos presentado los datos y comparativamente vemos que esos datos son prácticamente superponibles a lo que encontrábamos en EMPEROR-REDUCE con un 25% de reducción del endpoint primario, ¿no? O sea, que son efecto consistente en prácticamente todo el rango de fracción de eyección. ¿Y qué pasaba con el análisis de subgrupos? Cuando veíamos los subgrupos, vemos que prácticamente en ningún subgrupo hay los datos son consistentes en todos los subgrupos de subanálisis, ¿no? Edad, sexo, raza. Perdón, que tenemos un poco de problema a la hora de pasar las diapositivas. Veíamos sin diferencias en paciente diabético, en paciente con enfermedad renal crónica, en paciente según la clase funcional, no cambiaban los datos, según la etiología de la insuficiencia cardíaca. Y cuando mirábamos la fracción de eyección, esos subgrupos de fracción de eyección, 50, 50, 60, más de 60, ese endpoint primario era consistente en todos los subgrupos. Bueno, estos son datos comparativos un poco para ver la magnitud del efecto cuando vemos los datos de Paragon con EMPEROR-PCR. No son datos comparativos, pero nos sirven un poco para ver la magnitud de la reducción en cuando hablamos del endpoint primario y cuando hablamos con las hospitalizaciones totales por insuficiencia cardíaca. Vemos que esa diferencia se mantiene prácticamente en todos los subgrupos de fracción de eyección cuando hablamos de mortalidad cardiovascular, aunque tiende a diluirse cuando nos vamos hacia los extremos de fracción de eyección cuando nos recibimos al número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Sí. Perdón. Lo mismo ocurre cuando analizamos el tratamiento de base, cuando hablamos de las medias de péptidos natriuréticos, cuando nos referimos a la historia previa de fibrilación auricular o no. Se mantiene consistente el endpoint primario en todos los subgrupos. Y bueno, este es el primer endpoint secundario, el número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y cuando pensamos en un paciente con preservada, que tenemos múltiples reingresos, primeras hospitalizaciones y reingresos muy frecuentes, nos damos cuenta verdaderamente la importancia de la reducción en el número total de hospitalizaciones. Como vemos aquí, pues, alcanza la significación estadística esa reducción del riesgo de un 27%. Lo mismo ocurre cuando hablamos del segundo endpoint secundario, cuando hablamos de ese enlentecimiento del filtrado glomerular y comparamos en empaglifosina con el grupo de placebo. Vemos un enlentecimiento que cae al 50, más del 50%. Más del 50%. Vemos en la gráfica de la izquierda que vemos esa caída inicial del filtrado glomerular durante el seguimiento de los pacientes, al final las curvas se cruzan y ese beneficio en el enlentecimiento de la caída del filtrado glomerular se mantiene en el tiempo. ¿Y qué pasa con otros resultados, ¿no? Vemos tendencias en síntomas, en hospitalización por todas las causas, en ese endpoint renal combinado, sin embargo, no alcanzan la significación. Estos son datos que me parecen muy interesantes cuando intentamos comparar la hospitalización total por insuficiencia cardíaca, el número de hospitalizaciones totales, y un compuesto renal que no es exactamente el mismo que se incluía en el ensayo, son unas definiciones ligeramente diferentes, pero que nos permiten ver que a medida que nos alejamos o estamos en rangos más altos de fracción de eyección, fundamentalmente por encima de 60, vemos que la implicación a nivel de reducción de eventos renales y del número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca tiende a diluirse. Y bueno, con seguridad, ¿no? Estos fármacos son seguros, ya lo han demostrado
en el resto de ensayos clínicos que tenemos. No hay diferencias importantes respecto al grupo placebo, simplemente un ligero incremento de la hipotensión y de las infecciones geniturinarias, que es algo que ya conocemos y que ya sabemos manejar, teniendo en cuenta fundamentalmente que la mayoría de estas infecciones pues, son infecciones no complicadas, ¿no? Y bueno, pues con estos datos nos damos cuenta pues, que empaglifosina se coloca un poco en el centro del tratamiento o del abordaje terapéutico de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, que es el primer fármaco que nos ha demostrado esa reducción de desempeño primario y la aplicación de beneficio pronóstico a nuestros pacientes, pero no nos podemos olvidar que se trata de pacientes complejos, pluripatológicos, comórbidos y que necesitamos una valoración integral, ¿no? Son pacientes en los que tenemos que hacer un buen diagnóstico, no nos tenemos que quedar en el síndrome de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, tenemos que ir un poco más allá, fenotiparlos, intentar ver cuál es la causa de esa insuficiencia cardíaca, intentar ofrecerles un tratamiento lo más personalizado posible. Proporcionar tratamientos específicos, como es el caso ya de la amiloidosis que de la que últimamente hablamos tanto y que ya en guías tenemos recogidos tratamientos específicos dirigidos a este subgrupo de pacientes. El abordaje, por supuesto, en el estilo de vida, en la comorbilidad. Estos pacientes tenemos que ir a buscar esas comorbilidades, tenemos que ir a abordarlas, tenemos que ir a tratarlas porque van a hacer que ese paciente a la larga vaya mejor, ¿no? Y, por supuesto, la prevención. Estamos hablando de pacientes ya con insuficiencia cardíaca, pero no nos podemos olvidar de que hay mucho paciente que está en esa preinsuficiencia cardíaca o es un paciente de alto riesgo de desarrollarla, con especial atención al paciente diabético, en el que tenemos que introducir fármacos que cambien el beneficio o que le apliquen beneficio pronóstico. Caso de SGLT2, caso, como hemos hablado ya, caso de GLP-1s, ¿no? Y bueno, como conclusiones, pues recordar que estos pacientes tienen alta comorbilidad, que ingresan igual y que tienen muy mal pronóstico, teniendo en cuenta que a pesar de un buen control de las comorbilidades, no tenemos un abordaje terapéutico específico y que cambie el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Con empaglifosina en Emperor Preserve tenemos el primer fármaco que nos consigue reducir el riesgo relativo de forma significativa para esos endpoints combinados duros de hospitalización por insuficiencia cardíaca y de mortalidad cardiovascular. Además, tenemos beneficio en el enlentecimiento de la caída de la función renal, una reducción en la hospitalización, en el número de hospitalizaciones totales que son fundamentales a la hora de manejar estos pacientes. Ya sabemos que empaglifosina, que dapaglifosina, ya los tenemos en guías, ya los tenemos con indicación para pacientes con fracción de eyección reducida, pero está claro que si empaglifosina obtiene próximamente esa aprobación para el tratamiento en preservada, va a constituir un cambio en la práctica clínica radical, ¿no? La complejidad de los pacientes, fundamental. No podemos centrarnos en el abordaje terapéutico, tenemos que manejar muchas más cosas. Y yo creo que desde aquí, y esta reunión un poco lo ilustra, los internistas tenemos que dar un paso adelante, tenemos que coger protagonismo en el manejo de estos pacientes, en el abordaje y trabajar de forma conjunta con nuestros compañeros de cardiología para conseguir buenos resultados y cambiar la evolución de nuestros enfermos. Muchas gracias por su atención. Doy paso a Julia, que nos va a hablar ahora de las nuevas guías de insuficiencia cardíaca y nos va a comentar algunos artículos interesantes. Muchas gracias. Vale. Buenas tardes a todos. Me sumo a los agradecimientos a la Sociedad Valenciana de Cardiología y también a Boehringer. Y yo ahora tengo el reto de contar en 10 minutos las últimas guías de insuficiencia cardíaca del europeo y también de resumir los artículos más interesantes. La verdad es que teníamos muchas ganas de estas guías. Llevábamos desde 2016 sin unas guías actualizadas y en estos últimos años ha habido mucho cambio y mucha novedad. Para empezar, lo que ha cambiado ha sido la parte de la definición de insuficiencia cardíaca. Ya por 2016 se introdujo el término de insuficiencia cardíaca con FEBI intermedia. Pues ahora este apartado ha pasado a llamarse insuficiencia cardíaca con FEBI ligeramente deprimida. Y también, para diagnosticarla, nos piden que la FEBI esté entre un 41 y un 49, que el paciente tenga síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, pero aunque son recomendables, no son obligatorios que existan alteraciones estructurales ni tampoco disponer de biomarcadores para su diagnóstico.
quizá el cambio más importante que hemos tenido en estas guías ha sido el algoritmo de tratamiento. Han aparecido los ISGLT2, que han entrado con mucha fuerza y se han posicionado en el primer escalón para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Por tanto, tenemos betabloqueantes, antagonistas mineralocorticoides, IECAS, ARA2 o ARNIS y los ISGLT2. También ha aparecido otro fármaco nuevo, que es el vericiguat, que tiene lugar en si el paciente todavía está sintomático a pesar de tratamiento médico óptimo. Y ya cambiando a dispositivos para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, el DAI en prevención primaria tras la aparición del DANIS, la indicación clase 1A queda reservada solamente para aquellos pacientes con etiología isquémica. En cuanto a la resincronización cardíaca, también tenemos ligeros cambios. Ha disminuido el nivel, la clase de recomendación para el implante de TRC en pacientes con QRS entre 130 y 149, bloqueo de rama izquierda y FEV deprimida. Ha cambiado a clase 2A. También han aparecido nuevos apartados dando respuesta pues, a este tipo nuevo de insuficiencia cardíaca, la FEBI con ligeramente deprimida. Estas recomendaciones no se extraen de ningún artículo en especial, pero sí que se han extraído de análisis de subgrupos de artículos que se han realizado en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Cambiando ya a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como nos ha comentado Julio, el diagnóstico sigue siendo un reto para el clínico. ¿Y cómo estamos? Pues estamos igual que en 2016. Nos dicen, si el paciente tiene congestión, trata la congestión, estilo de vida y trata comorbilidades. Pero sí que es destacable y hay que contar que las guías se publicó este documento y a las pocas horas se publicó el Emperor Preserve, por tanto las guías ya acaban de salir y ya las tenemos desfasadas. En el ámbito de la insuficiencia cardíaca aguda, las guías definen el manejo según los fenotipos, según insuficiencia cardíaca aguda, edema agudo de pulmón, insuficiencia de ventrículo derecho aislada y también shock cardiogénico. Tenemos numerosos algoritmos para el diagnóstico y el tratamiento y también por primera vez nos dan recomendaciones específicas sobre cómo tratar la descompensación en el paciente cuando acude de forma aguda. En insuficiencia cardíaca avanzada también disponemos de múltiples algoritmos que nos definen cómo tratar a los pacientes según la clasificación Intermax y también cada vez adquiere más peso el uso de las asistencias ventriculares, tanto de corta como de larga duración. Un apartado muy importante sería la trayectoria tras el ingreso por insuficiencia cardíaca. Esta trayectoria debe empezar antes de que el paciente se haya ido de alta. Debemos asegurarnos que el paciente está seco, que está eubolémico y debemos iniciar el tratamiento modificador de la enfermedad durante la hospitalización. También es fundamental que nos aseguremos que el paciente va a ser visto en una o dos semanas y que lo incluyamos en una unidad de insuficiencia cardíaca multidisciplinar. En estas unidades lo que debemos hacer es que el paciente participe en un programa de rehabilitación cardíaca. También debemos educar a los pacientes para que tengan un adecuado autocuidado y un manejo de las descompensaciones, un manejo flexible de diuréticos y, por supuesto, no olvidarnos de la vacunación de la gripe y del neumococo y ya cada vez va adquiriendo más peso la telemonitorización. Las guías también tienen un amplio apartado sobre las comorbilidades que son muy frecuentes en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a la fibrilación auricular, se posicionan claramente. Debemos elegir anticoagulantes directos frente a vitamina K siempre que el paciente presente una fibrilación auricular no valvular. En cuanto a la cardiopatía isquémica, la cirugía de revascularización es la primera opción frente a la angioplastia, siempre y cuando el paciente sea candidato y sobre todo en pacientes diabéticos y con enfermedad multivaso.
En el ámbito de la diabetes tipo 2 no hay lugar a duda que los ISGLT2 han sido una auténtica revolución para el manejo de este tipo de pacientes y que no debemos dudar de utilizarlos. Y ya en relación a la ferropenia, que es una comorbilidad también muy frecuente, sabemos que teníamos que tratar la ferropenia en fase estable y ya tras los resultados de la FIR también sabemos que debemos tratarla durante la hospitalización. En relación a la hiperpotasemia, las guías nos dan pinceladas sobre el uso de los quelantes de potasio para poder permitir titular o incluso introducir los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y cuando el paciente presenta hiperpotasemia. Y en cuanto al cáncer, las unidades de cardio-oncología debemos crearlas, debemos trabajar en ellos. Cada vez vamos a tener más pacientes que, debido a su tratamiento oncológico, desarrollan insuficiencia cardíaca con el tiempo. En el campo de las valvulopatías, la importancia del HER-TIM. Eso queda muy patente en las guías, tanto en la estenosis aórtica, y además la TAVI adquiere cada vez más protagonismo, independientemente de que el paciente pueda ser subsidiario de revascularización de cirugía convencional. Y en cuanto a la insuficiencia mitral, también las guías nos dicen que si nos enfrentamos a un paciente con insuficiencia mitral severa funcional, que a pesar de estar con tratamiento médico óptimo sigue con síntomas y es un paciente que cumple criterios COAP, debemos implantar un mitraclip. Ya por último, también estas guías se hacen eco de la amiloidosis cardíaca. Tenemos algoritmos muy buenos para saber cómo diagnosticar y cuándo sospechar que un paciente tiene amiloidosis cardíaca. Y también ya el tafamidis aparece en estas guías con una clase 1 nivel B. Y estas serían mis conclusiones de las guías de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida han llegado los ISGLT2 y ahora el tratamiento será cuádruple. En cuanto al DAI, ha disminuido la clase de recomendación en los no isquémicos. Ha aparecido también la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente deprimida. Ha cambiado de definición, de denominación con respecto a las últimas guías y ya tenemos recomendaciones sobre cómo tratar a estos pacientes. Con la insuficiencia cardíaca con FEVI preservada, en estas guías no tenemos nada nuevo, pero tras la publicación tuvimos el preser que ha aportado mucha luz. Y sobre todo es clave la continuidad asistencial tras el alta y que busquemos de forma activa y tratemos las comorbilidades. Y ahora voy a pasar a la siguiente parte de la charla. Tenía 10 minutos para resumir tanto las guías como los artículos y he pensado en hacer lo que suelo hacer todos los meses en Twitter. Para mí, ¿cuáles son los 3 artículos más relevantes en insuficiencia cardíaca en este congreso? La medalla de bronce se la va a llegar el estudio Fígaro de Cadem. No es un estudio en pacientes con insuficiencia cardíaca. Son pacientes con enfermedad renal desde grado 1 hasta grado 4, diabéticos y con albuminuria. Estos pacientes se aleatorizan a 2 ramas. Los pacientes que reciben finerenona, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide no esteroideo, y los pacientes que van a placebo. Pues en los pacientes que están aleatorizados a finerenona se observa una reducción de un endpoint compuesto de cardiovascular. Y si analizamos este endpoint compuesto, los resultados o el beneficio sobre todo a expensas de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es decir, se nos abre un escenario nuevo sobre la prevención de la insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen microalbuminuria y son diabéticos y enfermedad renal. El número 2 del ranking se lo llevaría el estudio GUIDE-HF. Es un estudio que sigue la línea del estudio CHAMPION. Se incluyen pacientes con insuficiencia cardíaca, con clase funcional 2-4, a los que se le implanta un cardioMEMS por cateterismo derecho, que nos mide la presión sistólica de la arteria pulmonar. A unos pacientes el cardioMEMS está activo y en otros está apagado. Y en función de eso, el clínico maneja al paciente. Pues lo que se vio es que realmente no hubo diferencias, el estudio fue neutro, pero si vamos un poquito más allá,
los autores lo que hicieron fue analizar qué pasaba antes del COVID, antes de la pandemia. Y en estos pacientes sí que se demostró que se alcanzaba el objetivo primario y que se reducían hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 28%. Y ya para terminar, como no podía ser de otra forma, la medalla de oro se la lleva el Emperor Preserve. Es el primer ensayo en insuficiencia cardíaca con FEBI preservada que ha demostrado una reducción de mortalidad y de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y yo creo que dentro de unos años, cuando nos acordemos del Congreso Europeo del 2021 y tengamos que tener en mente un ensayo clínico, el que nos va a venir claramente es el Emperor Preserve. Nada, muchas gracias y doy la palabra al doctor de la Espriella. Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con la última charla de la tarde. Y hemos repasado en los minutos anteriores los resultados del Emperor Preserve. Hemos hablado de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hemos hablado de las novedades de las guías. Pero realmente lo que nos preocupa, especialmente a los que vemos pacientes todos los días de este tipo, es precisamente cómo manejamos la congestión, ¿no? Y eso es en gran parte todavía un desconocido y en gran parte lo que tenemos, pues la evidencia que tenemos es prácticamente nula y nos basamos en el arte, ¿no? Entonces, en los próximos minutos yo voy a intentar darles trucos y consejos, porque eso es lo único que yo puedo hablar sobre el tratamiento de la congestión. Y empecemos por la primera diapositiva. Es importante recordar que esto es lo que nosotros vemos cuando vemos un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. Es fundamentalmente cómo manejamos el líquido, cómo manejamos esa sobrecarga de volumen que el paciente llega descompensado, como veis aquí con un abdomen ascítico, con una marcada ingurgitación yugular, edema periférico. Muchas veces también, si utilizamos la ecografía, vemos congestión pulmonar. Y ¿cómo tratamos este enfermo? ¿No? Es la pregunta que nos hacemos todos cuando vemos este tipo de enfermos. Lo primero que tenemos que recordar es que presión no es igual a volumen. Como veis aquí hay una discordancia entre los datos hemodinámicos, es decir, hay pacientes que tienen aumento de las presiones venosas y aumento de las presiones de llenado intracardíacas y, sin embargo, están eubolémicos, y hay pacientes que tienen presiones normales pero que tienen una marcada incremento del volumen plasmático. Con lo cual, este mensaje discordante dificulta mucho el tratamiento de estos enfermos. Un punto, y aquí viene el primer consejo. Hay que tratar de identificar cuál es el fenotipo que predomina en cada paciente. Si bien hay pacientes que tienen, la mayoría converge en la redistribución vascular y la sobrecarga de volumen, poder intentar identificar qué predomina es fundamental a la hora de nosotros poder instaurar una terapia específica. Como veis aquí, en el paciente que tiene especialmente redistribución vascular, realmente no tiene un aumento de su volumen total, sino lo que pasa es que ese líquido que está almacenado en reservorio esplácnico fundamentalmente pasa directamente al espacio intravascular, al espacio central efectivo y aumenta las presiones de llenado y aparecen los síntomas. Diferente es el paciente que se presenta con una sobrecarga, digamos, subaguda o crónica de volumen, en donde el principal problema viene el manejo del sodio y agua a nivel renal. Aquí, pues, el tratamiento fundamental son sobre todo los diuréticos, ¿no? Pero bueno, aquí viene el primer truco. Hay que intentar integrar, para poder identificar qué fenotipo predomina, tenemos que intentar integrar biomarcadores, técnicas de imagen y también la exploración clínica. Si nosotros somos exhaustivos en la forma de evaluar a estos pacientes de una manera integral, probablemente vamos a poder identificar qué predomina y cuál es la mejor estrategia en cada uno de ellos. El segundo consejo, hay que intentar establecer la severidad de la congestión. Y esto lo hacemos fundamentalmente también integrando biomarcadores, integrando parámetros clínicos y técnicas de imagen. Y aquí es muy útil, sobre todo, esta es una tabla modificada del artículo de diuréticos del posicionamiento europeo, en donde yo he añadido el CA12-5, porque el CA12-5 nos ayuda a identificar, sobre todo, la severidad de la congestión. Y esto es clave a la hora de tratar a nuestros enfermos. El consejo número 3 es que cuando nosotros decidimos o identificamos que el paciente lo que tiene es sobrecarga de volumen, lo que tenemos que asegurarnos es de que el tratamiento llegue y que sirva para algo. Y cuando nosotros usamos tratamiento con diuréticos, sobre todo
diuréticos orales, el primer problema que tenemos en un paciente descompensado es que muchas veces la furosemida, que es el tratamiento estrella que utilizamos todos nosotros, muchas veces no llega al sitio de acción. Y no llega porque es que la primera barrera que se encuentra es la congestión intestinal. Si no se absorbe, pues entonces no va a alcanzar una concentración plasmática determinada y por tanto no va a producir su efecto, que es la natriuresis, ¿no? Con lo cual hay que intentar asegurarse de que el tratamiento llega al sitio de acción. El segundo truco es garantizar la perfusión renal. Hay que recordar de que los diuréticos de ASA, concretamente, se tienen que unir a proteínas plasmáticas y no se filtran en el glomérulo, sino que tienen que ser secretados activamente, con lo cual dependen de la perfusión renal. El flujo sanguíneo renal en una descompensación cae, por lo cual tenemos que asegurarnos de que cuando nosotros tratamos a un paciente congestivo, asegurarnos de que el flujo sanguíneo renal, que es esa fórmula que veis ahí, es la presión arterial media menos la presión venosa central partido por las resistencias vasculares. Es que hay que asegurarse de que la tensión arterial media es correcta, porque si el paciente está hipotenso, por más furosemida que le demos, esa furosemida no va a llegar al túbulo proximal y, por tanto, no va a llegar al sitio de acción. Con lo cual, esto es un dato importante. Pero ¿cómo nosotros podemos, desde el punto de vista clínico, sin tener que utilizar datos invasivos, estimar las resistencias vasculares sistémicas? Pues simplemente con mirar la presión de pulso. Si la presión de pulso es estrecha y la presión arterial media es normal, lo que te está diciendo es que las resistencias vasculares sistémicas están elevadas. Y en ese paciente probablemente deberías intentar combinar también vasodilatadores. Por tanto, el objetivo es tener una presión arterial media alta, tener una presión venosa central baja y unas resistencias vasculares sistémicas normales. El consejo número 4 es asegurarse de que la dosis es la adecuada. Y esto es absolutamente clave. Si nosotros vemos en pacientes sanos, le damos 40 miligramos de furosemida, ese paciente no va a salir del baño en las próximas horas. Sin embargo, en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, y especialmente si tiene insuficiencia renal, lo que pasa es que la curva se desplaza hacia abajo y hacia la derecha. Quiere decir que necesitamos dosis sustancialmente mayores para poder sobrepasar el umbral de natriuresis y conseguir el efecto que deseamos, que es la eliminación de sodio y agua. ¿Y qué pasa si el paciente está o no en tratamiento con diuréticos? Los diuréticos lo que hacen es que producen un remodelado en el túbulo renal y, por tanto, digamos que es uno de los mecanismos de resistencia diurética. Si el paciente lleva diuréticos orales y nosotros hemos decidido que ese paciente necesita tratamiento intravenoso, lo que deberíamos hacer es multiplicar por 2 la dosis oral. Por el contrario, si el paciente es un paciente, entre comillas, virgen de diuréticos, probablemente con una dosis de 40-60 miligramos de furosemida intravenosa vamos a conseguir estimular la natriuresis de forma significativa. El quinto consejo es pensar que el vaso no es más que el vehículo para decongestionar el intersticio. Y muchas veces lo que tenemos es líquido secuestrado en el intersticio. Y por tanto, tenemos que intentar buscar formas de poder llevar ese líquido del intersticio al espacio vascular y, por tanto, que pueda ser eliminado de forma normal, como es cuando orinamos, ¿no? Y una de esas estrategias es la utilización de suero salino hipertónico. Eso lo que conseguimos es simplemente aumentar la tonicidad del plasma y mejorar el refil vascular. Y si mejoramos el refil vascular, pues lo que conseguiremos será poder decongestionar más rápidamente el intersticio. El consejo número 6 es hay que realizar una evaluación temprana de la respuesta. Si nosotros ponemos un inotrópico o un vasopresor, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Pues la tensión arterial. Si nosotros ponemos un diurético, tenemos que buscar algo que nos sirva de forma objetiva para poder saber si lo que estamos haciendo está siendo efectivo. Tradicionalmente lo hacíamos de esta forma, ¿no? Utilizando el peso, la diuresis en las últimas 24 horas, la exploración clínica. Sin embargo, sabemos que eso es absolutamente errático y falla en la mayoría de los pacientes y tarda más de unas horas, habitualmente 24 horas, para saber si el paciente ha orinado lo que tiene que orinar. Y en este punto, el sodio urinario se haya posicionado, de hecho, ya aparece en las guías de práctica clínica como la estrategia que deberíamos utilizar para evaluar precozmente la respuesta a diuréticos. Y en esta diapositiva que veis aquí, yo les doy unas recomendaciones. Si el paciente que vemos en la fase aguda, el paciente que va a urgencias y le ponemos una dosis inicial de furosemida intravenosa, hay que a las 2 horas evaluar el sodio urinario. Si el sodio urinario está por debajo de 50, ese paciente va a ir mal.
tanto desde el punto de vista pronóstico como la respuesta inicial al tratamiento. Y lo que tienes que hacer es doblar la dosis. Si el sodio urinario está entre 50 y 100, pues bueno, es una respuesta que puedes considerar aceptable y hay que, sin embargo, la recomendación es intentar vigilar a ese paciente a ver cuál va a ser su evolución. Y si por el contrario vemos un paciente que tiene más de 100 de sodio urinario en la fase inicial, tranquilidad, que ese paciente va a ir bien. El consejo número 7. En casos de refractariedad, sobre todo especialmente en el ámbito ambulatorio, hay que considerar combinar diuréticos. Nosotros cuando vemos un paciente ambulatorio que tratamos la congestión de forma con furosemida, que es lo que habitualmente hacemos, empezamos a subir dosis de furosemida, 3 comprimidos, 4 comprimidos, y sin embargo el paciente no termina de ir bien. Y eso es porque estamos tratando solamente uno de los puntos donde se reabsorbe el sodio en el túbulo renal, que es justamente el asa ascendente de Henle. Hay que recordar que especialmente en el paciente tratado previamente con diuréticos de asa o el paciente que tiene insuficiencia renal, el problema está también en el túbulo distal y especialmente en el túbulo proximal, con lo cual hay que intentar tratar los diferentes puntos de reabsorción de sodio en el túbulo proximal, en el túbulo renal para poder conseguir una respuesta más eficaz. Y viene el tercer truco, mirar la diferencia de iones fuertes. Hay que recordar que la diferencia de iones fuertes lo que refleja es el balance ácido-base dependiente de electrolitos. Si nosotros tenemos una diferencia de iones fuertes por encima de 40, lo que nos está diciendo es que tenemos un déficit relativo de cloro. Y hay que recordar que es que el cloro es el principal electrolito que permite que se active el punto donde funcionan los diuréticos de asa. Si nosotros no damos cloro, pues el paciente, por más furosemida que le demos, no se va a activar ese cotransportador y, por tanto, no va a ser eficaz. Con lo cual, si tenemos una diferencia de iones fuertes altas, hay que intentar utilizar diuréticos ahorradores de cloro. ¿Y cuáles son esos? Pues los diuréticos proximales, concretamente la acetazolamida y los ISGLT2. Y por el contrario, la diferencia de iones fuertes es baja, es decir, no hay un déficit de cloro, pues probablemente aquí lo razonable sea utilizar diuréticos de asa y tiazidas. Y aquí viene un tercer truco, considerar los ISGLT2 especialmente cuando hay una congestión intersticial. Estos fármacos han demostrado ya que su efecto, digamos, diurético y natriurético, especialmente en la fase aguda y especialmente cuando hay sobrecarga de volumen. Estos son datos nuestros, recientemente publicados, pacientes ambulatorios tratados con empaglifosina, en donde se ve cómo, en base a los niveles de CA12-5, el CA12-5, como sabéis, es un biomarcador que nos permite identificar de forma, digamos, bastante certera la congestión tisular. Como veis, especialmente en aquellos pacientes, en la gráfica que está a vuestra derecha, en aquellos que tenían niveles elevados de CA12-5, iniciar tratamiento con empaglifosina se traduce en una reducción rápida y sostenida de los niveles de CA12-5, con lo cual nos habla de que probablemente estamos consiguiendo decongestionar el intersticio. Y esto se debe probablemente a que estos fármacos tienen un mecanismo de acción que favorece la diuresis osmótica. Y esto lo veis aquí en esta figura, como normalmente cuando nosotros utilizamos diuréticos convencionales lo que conseguimos es una orina hipotónica. Cuando damos un ISGLT2, en este caso empaglifosina, lo que veis es que la osmolaridad urinaria se mantiene constante. Y se mantiene constante gracias a la eliminación de glucosa. Y eso se traduce en que hay un aumento en la osmolaridad plasmática. Y si aumenta la osmolaridad plasmática, lo que haremos es probablemente favorecer el refil vascular de la congestión intersticial. Y el consejo número 8, vencer la retención de sodio postdiurética. Cuando nosotros administramos un diurético en una dosis única, lo que pasa es que a lo largo del día hay un aumento de esa reabsorción cuando pasa el efecto del diurético de asa. Con lo cual, en estos casos hay que considerar utilizar una estrategia diferente, como puede ser, por ejemplo, la furosemida administrada por bomba elastomérica de forma continua ambulatoria. Les presento datos nuestros. Esto va a salir próximamente en las próximas semanas en prensa, en donde nosotros hemos tratado 55 pacientes de ambulatorios que acuden por insuficiencia cardíaca descompensada con bomba elastomérica. Como veis aquí, lo que vemos en los primeros días de tratamiento con esta estrategia diurética es un incremento marcado y sostenido en los niveles de sodio urinario que se traduce en una reducción de los biomarcadores de congestión
tan pronto como a las 72 horas y que se mantienen a 30 días. Y además esa estrategia ha resultado, además de ser eficaz en términos de congestión y de reducción de biomarcadores, también es una estrategia segura que no se asocia a cambios significativos en la tensión arterial ni a cambios en la función renal. El último consejo es, hay que valorar los cambios en la función renal en base a la respuesta diurética. Si el paciente está yendo bien, si el paciente está consiguiendo una decongestión óptima y ha mejorado clínicamente, pues aquí hay que interpretar los cambios en la función renal como un cambio hemodinámico y probablemente esto sea transitorio y el paciente mejore. Y por último, les dejo estos dos algoritmos que yo creo que son del punto de vista práctico que podemos utilizar todos en nuestro día a día de cómo tratar la congestión en estos pacientes. Muchas gracias. Ahora a la discusión, invitamos a todos los ponentes. Muy bien, pues muchas gracias en nombre de los dos por las excelentes ponencias. Y vamos a pasar ahora a proceder a ver si hay alguna pregunta de los asistentes. Tenemos aquí la posibilidad en un chat de mirar si hay preguntas. Si no ese es el caso, vamos a ir calentando un poquito el ambiente. Yo tengo aquí algunas dudas que me han ido surgiendo. Quizás la primera pregunta para Julia. Ciñéndonos solo a la parte del manejo de la insuficiencia cardíaca, tanto ambulatorio como de ingreso, ¿son guías para superespecialistas las últimas que han salido? ¿Realmente podemos, son comprensibles también para que a nivel ambulatorio, en unión con atención primaria, ¿crees tú que se podrán instaurar? En relación a lo que es el tratamiento, la cuádruple terapia, creo que todos estábamos esperando que nos dijeran cómo hacer, qué fármaco poner primero, cuál segundo, si empezar con dos a la vez. Y en eso las guías, la verdad, que no se han mojado. Nos han dicho los cuatro fármacos, pero no nos han explicado exactamente cómo ponerlo. En ese sentido, sí que es un poquito el arte o como el perfil de paciente. En ese sentido, sí que es un poco de experiencia y ver cómo puede ir el paciente y las características que tiene. Después, en relación a lo que no es el tratamiento, los cuatro pilares, sí que las guías son bastante exhaustivas, nos hablan de cómo tratar la insuficiencia cardíaca aguda, nos dan recomendaciones del tratamiento diurético, que en las anteriores guías no teníamos, nos desglosan las comorbilidades, nos hablan de la importancia de la transición al alta, de la visita precoz. En ese sentido, sí, pero si nos ceñimos solo al inicio de los cuatro fármacos, ahí sí que no nos han dicho exactamente cómo hacerlo. Si me permitís insistir en esta pregunta, también ahora los tres, con una estancia media de 5 o 7 días en medicina interna que tenemos, ¿cuántos pacientes que ingresan se van con la terapia cuádruple? ¿Qué experiencia tenéis vosotros en vuestros pacientes? Bueno, nuestra experiencia depende de cada paciente. Hay pacientes que son muy complejos y hay otros pacientes que son relativamente fáciles de titular y que se pueden ir de alta con gran parte de esa terapia. Con todos los fármacos a veces es complicado. A veces, sobre todo con SGLT2 al alta, es complicado. Pero la clave es, como decía Julia, plantear visitas precoces y que esos fármacos estén implementados en el tratamiento lo antes posible. Yo creo que rápido, quiero decir, no debemos demorar. Además, las recomendaciones son esas, ¿no? Que no tardemos en implementar esas terapias porque nos están proporcionando beneficio pronóstico y además rápido, pronto. Por tanto, no podemos perder el tiempo. Muchas veces yo creo que un poco estoy de acuerdo con lo que dices, pero sí que es verdad que a veces es mejor ir progresivamente porque a veces el problema es que si vamos de golpe con todos los fármacos podemos perder una gran oportunidad porque una vez pongas un fármaco y se tenga que retirar por efectos secundarios, ya hemos perdido esa oportunidad de añadirlo al tratamiento. Entonces, un poco muy bien lo de la estrategia de tener al menos a 15, 20 días una visión de decir, bueno, yo en 15, 20 días tengo que intentar poner la cuádruple terapia. Por eso poner en valor también el papel de las unidades de insuficiencia cardíaca, donde tenemos
esa capacidad a muy corto plazo de poder implementar esas terapias. Uh-huh. Y yo me gustaría el tema en las guías, y a ver si Rafa también qué opina, o vosotros qué opináis en general, el tema de la fracción de eyección ligeramente deprimida, ¿no? Un poco ha sido, yo creo que un poco castigado, ¿no? Yo creo que en la práctica diaria, ¿tú cómo manejas esa fracción de eyección ligeramente deprimida? Claro, ese es un tema muy interesante que no sabemos muy bien qué va a pasar. Yo creo que eso va a desaparecer. En las próximas guías eso probablemente desaparezca, sobre todo en base a los resultados que vamos a tener en los próximos años con estos tratamientos. Lo primero que hay que recordar es que la fracción de eyección es dinámica y que los pacientes se mueven a lo largo de una fracción de eyección y van cambiando. Un día tiene, justamente hoy, he visto un paciente que al momento del ingreso, 14 de septiembre, 38% de FEBI, hoy en la consulta, 49% de FEBI. ¿Cómo lo tratas? ¿FEBI reducida? ¿FEBI preservada? ¿Qué es eso, no? Entonces, eso es un mensaje clave. La fracción de eyección es una variable continua y que tiene una distribución normal en la población y que los pacientes se mueven a lo largo de su evolución, a lo largo de su tratamiento, en esa fracción de eyección. Con lo cual, penalizar un tratamiento que sabemos que puede servir porque hoy tiene 49 de FEBI y hace 15 días tenía 37, pues eso, desde un punto de vista lógico, no lo veo yo sensato. Claro, el problema, ¿no?, es ese paciente de 37, claro. El problema es que puedes verlo cuando están 49 y entonces dices, bueno, claro, ya no sirven los tratamientos. Ya no sirven los tratamientos, ¿no? Pero en vuestra experiencia, ¿son más los pacientes que están por encima de 49 que bajan o los que están por debajo y suben? Sí, a ver, eso es una gran pregunta. La verdad es que lo que sabemos es que el movimiento es sobre todo de abajo hacia arriba. Hacia arriba. ¿No? El paciente que tiene 60 de fracción de eyección, si pasa a 30, mal vamos, mal asunto, ¿no? Probablemente este paciente se mueva entre 55, 60, 70, esté ahí, ¿no? Esté moviéndose en ese rango de fracción de eyección. Sobre todo el que viene con FEBI reducida después de un ingreso especialmente, como este caso que te he comentado, pues cuando inicia tratamientos que modifican estructuralmente el corazón, pues ese paciente va a mejorar la fracción de eyección, ¿no? Siempre y cuando cumpla los tratamientos, porque a veces dejan, claro, los tratamientos y la adherencia a veces, cuidado, sobre todo en las medidas higiénicas dietéticas, el consumo de alcohol, etcétera, que a veces esos pacientes vuelven a recaer y dices, ¿cómo es posible? Y es que pues, han dejado el tratamiento o han vuelto, por ejemplo, en las miocardiopatías alcohólicas, claro, a recaer, a beber. Bueno, yo creo una de las preguntas que nos planteamos un poco de manera práctica también, cuando has hablado del tema de la congestión, la combinación de diuréticos, es un poco de la práctica diaria. Tú cuando viene el paciente que ha salido de alta con 2 o 3 seguriles al día y aumenta la congestión y tal, y te planteas añadir tiacidas, ¿cómo lo haces? ¿Reduces el diurético de ASA? ¿Añades tiacida? ¿Cuál es el efecto un poco del punto de vista práctico, un poco para que la audiencia, cuando combinamos los diuréticos, sí? Eso es un arte, lo que tú dices, ¿no? Realmente no hay una receta de cocina, pero especialmente aquel paciente que, a pesar de llevar, 80, 120 miligramos de furosemida al día y persiste congestivo, probablemente aquí yo lo que suelo hacer, lo que solemos hacer, es el segundo escalón suele ser las tiacidas. Y esto es probablemente porque estos pacientes, la mayoría, vienen tratados ya crónicamente con diuréticos de ASA y se remodela el túbulo distal y el sodio se reabsorbe allí. Y en estos pacientes, a dar una tiacida a dosis bajas, como por ejemplo que nosotros usamos en la clortalidona por su vida media, que es una vida media larga, pues aumenta mucho la eficacia diurética. Con lo cual, yo creo que desde el punto de vista práctico, mi recomendación sería 80-120 miligramos de furosemida, persiste congestión, tiacida. Sí, otra cosa es que el paciente esté con hiponatremia, con lo cual ahí pues te planteas otras estrategias. Pero en el grueso de pacientes, el segundo escalón serían las tiacidas. Uh-huh. Y en vuestra experiencia, claro, siempre has nombrado antes también que había puede haber un deterioro transitorio de la función renal. ¿Hasta cuánto podemos llegar cuando combinamos los diuréticos? Estoy hablando a nivel ambulatorio. ¿Hasta cuándo debemos empezar? Yo sé que, por ejemplo, en hipertensión siempre hablamos de que, bueno, si la creatinina aumenta 0,5 miligramos o el filtrado glomerular un 30%, ahí tenemos que llevar cuidado. ¿Tenéis vosotros experiencia similar con la insuficiencia cardíaca en vuestras unidades a nivel ambulatorio cuando aumentáis los diuréticos y empeora la función renal? Sí, eso es un tema que la respuesta es que depende del contexto, ¿no?
Si es un paciente que ha experimentado un empeoramiento de su función renal de la mano a mejoría clínica, es decir, si un paciente que tú eres muy agresivo con tratamiento diurético y pasa de un NT-proBNP de 15.000 a 5.000 en pocos días y que se asocia a un incremento en la creatinina, hay que recordar que la creatinina no significa daño renal, o sea, aumento de la creatinina no es igual a lesión tubular, son dos cosas distintas, es un efecto hemodinámico fundamentalmente dado por simplemente una reducción, de, a lo mejor demasiado rápida, del volumen plasmático, con lo cual esto es la interpretación, ¿no? Por el contrario, si el paciente desarrolla un empeoramiento marcado, dobla la creatinina, pasa de una creatinina de 2 a 4, una creatinina de 1,5 a 3, pues sobre todo si lo ves que sigue mal, si el BNP no cambia, si persiste congestivo, si no hay hemoconcentración, aquí probablemente estemos ante un empeoramiento real de la función renal y este paciente probablemente ha experimentado cierto grado de lesión tubular. Con lo cual, eso es, el mensaje es, depende del contexto clínico. Si va de la mano de congestión, no te preocupes, el paciente va a mejorar la función renal, trata la congestión y luego te preocupas del riñón. O por decir el contrario, no va de la mano de una decongestión, preocúpate por el riñón y busca causa. Julio, una pregunta con el tema de, has hablado de los efectos secundarios del Empero Preserve con el tema de la hipotensión. En la práctica diaria, ¿tú crees que los SGLT2 a la hora del manejo, la hipotensión es un problema o no? Es decir, yo en mi experiencia no es un problema la hipotensión de estos fármacos. Realmente son caídas muy, muy, muy ligeras de las cifras de presión arterial, generalmente bien toleradas y que no comprometen en la gran mayoría de los casos la introducción de ese fármaco en el tratamiento. Es verdad que tenemos pacientes que están con tensiones muy, muy, muy bajas, que quieres implementar los cuatro fármacos con mucho cuidado, ahí has de tener, hacer las cosas con mucho cariño, ¿no? Pero en líneas generales, en el grueso de pacientes, no me parece, en mi experiencia diaria, que sea un problema la hipotensión. Yo creo que un poco que se comporta como los diuréticos de ASA, claro, ¿no? Que si tienes pacientes con 9 de tensión, le metes incluso 500 miligramos de furosemida intravenoso y sigue teniendo esa tensión. Sí. Incluso se ha visto, hay un análisis muy bonito que cuanto más baja la tensión, luego hay una tendencia a un crecimiento de la tensión, es decir, porque mejorará la función, claro, mejora la función renal, etcétera, etcétera. Y eso es un poco la paradoja de estos fármacos que teóricamente pueden bajar la tensión, pero que luego la pueden incluso mejorar porque mejoran otros parámetros que mejoran los parámetros de presión arterial. Julia, una pregunta para ti respecto a la fibrilación auricular. ¿Realmente modifica mucho el tratamiento o nada el origen de la insuficiencia cardíaca cuando estamos hablando de la combinación cuádruple? En el sentido de que realmente, por ejemplo, cuando entran los pacientes en los estudios hay diferentes niveles de proBNP según tengan fibrilación auricular o no, pero al final cuando los estamos tratando nos influye mucho en la elección de la terapia cuádruple. Yo creo que hay que tratar igual a un paciente con fibrilación auricular y en ritmo sinusal. Está claro que en los pacientes con fibrilación auricular sí que seremos más cuidadosos de tener un buen control de frecuencia, que eso sí que se ha relacionado, sí que puede desarrollar el paciente taquimiocardiopatía y sí que puede ser una causa de que controlando la frecuencia esa fracción de eyección se recupere. Pero yo a un paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca, con una fibrilación auricular que ha venido rápida, lo trataría exactamente igual y si recupera fracción de eyección le seguiría manteniendo los fármacos que he iniciado. Hay preguntas ya de la audiencia, se están animando por fin. Nada, hay dos ahora mismo tenemos dos preguntas y están entrando más. Durante la hospitalización, durante el episodio de insuficiencia cardíaca, es una pregunta que hace Ana Esparcia, el caso de fracción de eyección reducida, según las guías ya se puede utilizar sacubitril valsartán durante el ingreso, incluso en la fase aguda, ¿no? Su experiencia es que tengo que iniciar sacubitril a mitad de dosis por tendencia a hipotensión. ¿Cuál es vuestra experiencia en fase aguda durante la hospitalización? Pues nuevamente, como dice Rafa, depende. Depende de, sobre todo, cómo esté tensionalmente ese paciente, si lo tienes bien descongestionado, si estás en la fase
de plantearte el alta a corto plazo. Cada paciente, es verdad que hay pacientes que en práctica clínica empezamos con dosis subterapéuticas o por debajo de lo recomendado, con un poco con la tendencia de que al menos lo lleve y poco a poco ir titulando ese fármaco, pero depende de cada paciente. Yo durante la hospitalización suelo empezar con la dosis baja, porque el paciente lo está ingresado y al día siguiente le puede subir a la media si lo ha tolerado bien. Creo que tenemos una oportunidad de oro, es la hospitalización, para poder iniciar fármacos, ver respuesta, ver función renal, ver iones, ver tensión. Entonces, creo que empezarlo a dosis bajas y poder titularlo incluso durante la hospitalización es una buena opción. Sí, de acuerdo con ellos. Luego, otra pregunta sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Utilizar ISGLT2 en manejo para la descongestión de manera aguda? Pregunta Laura. ¿Utilizar ISGLT2 para descongestión de manera aguda? ¿Qué experiencia tenéis? Yo soy ya rotundo. Sí. Es decir, no tengo ninguna duda de que estos fármacos van a ayudar a la descongestión por los mecanismos que hemos comentado. Eso es un diurético diferente a los diuréticos convencionales y que especialmente es útil sobre todo en la fase inicial. Esto tenemos datos en donde con ISGLT2, con DAPA y con EMPA, cómo cae de manera brusca y muy rápido las presiones pulmonares medidas por sistemas de monitorización invasiva, con lo cual hay un efecto hemodinámico clarísimo y que está mediado probablemente por la descongestión más rápida y sobre todo favoreciendo el refil vascular, manteniendo el flujo sanguíneo renal, que es lo que nos interesa en la fase inicial, ¿no? Yo en ese sentido profundizaría un poquito, a ver si me permites el comentario un poco provocador. Cuando salió el EMPA-REC, vino aquí Haggerty, que es una gran figura de la hipertensión, y vino a decir que el EMPA-REC en el fondo era un estudio de insuficiencia cardíaca con un nuevo diurético. ¿Hasta qué punto hay efectos pleiotrópicos en empaglifosina o se puede reducir todo a la reducción del volumen intersticial? No, desde luego que no. Estos fármacos, eso es un punto importante, por sí solos son malos diuréticos, sobre todo después de la fase inicial. Esto todo depende, si tienes un paciente congestivo con mucho volumen, pues probablemente, y sobre todo si es diabético, pues probablemente tú vas a conseguir una descongestión rápida por el efecto osmótico, ¿no? Pero una vez el paciente está en fase estable, tú ves que en los ensayos clínicos el beneficio se mantiene y es independiente del grado de congestión que tenga y si ha tenido una descompensación reciente, ¿no? Con lo cual, desde luego que no es el efecto principal. Sin embargo, es de gran ayuda y especialmente en la fase aguda. Especialmente en la fase aguda. Con lo cual, es realmente una oportunidad de oro iniciar un fármaco que te va a ayudar a salir de la fase aguda inicial y que luego te va a mejorar el pronóstico, pues es que viéndolo así es todo. Una pequeña encuesta, ya que estamos aquí representados, creo que 4 hospitales, ¿no? Vosotros estáis en el Hospital Segundo. Sí. ¿Tenéis ISGLT2 en el hospital? Sí. Nosotros estamos en ello. ¿En ello? Sí, sí, sí. ¿Ya lo tenéis? ¿Tú, Daniel? De momento no. ¿Rafa? Yo, en general, de momento no. O sea que, bueno, mitad, ¿no? Quería añadir un poco al comentario de Rafa que decía antes, que bueno, que estos fármacos, los ISGLT2, han demostrado beneficios antes de demostrar realmente cómo funcionan, ¿no? O sea, estamos en ello, cada vez tenemos más evidencias de esos efectos pleiotrópicos, de beneficio a nivel del metabolismo energético cardíaco. Cada vez tenemos más publicaciones y más cosas a favor de que actúan a muchos niveles y podemos esperar muchos efectos en muchos puntos, ¿no? ¿Hay más preguntas o no? Tengo una. De momento no. Tengo yo una duda también para los 4, que puede ser una pregunta, que esto es una más cosa de internistas, pero desde que hace unos años yo, cuando salieron todo el tema de las estatinas, ese dijo, un cardiólogo famoso dijo, la diabetes es una enfermedad cardiológica, porque al fin y al cabo todos se mueren de cardiopatía isquémica o de lesiones isquémicas. ¿Vuestra experiencia en el manejo de empagliflozina con otros antidiabéticos, especialmente con las glitazonas, que tienen ya un efecto hasta cierto punto de acumulación de líquidos, sobre todo para ti, Julio, tú que los ves mucho en la consulta, ¿hay combinaciones mejores, peores? Yo, con las glitazonas, si te soy sincero, creo que no he puesto ninguna. Creo que no. Si no es que no recuerdo haber puesto ninguna glitazona y, por supuesto, hablando de insuficiencia cardíaca, pues deben desaparecer de nuestro vocabulario, ¿no?
Con el resto de combinaciones de fármacos, pues bien, no encuentras grandes problemas. Ese paciente con filtrados glomerulares muy límite para el uso de metformina, por ejemplo, que sí que cada vez utilizamos los SGLT2 en filtrados más bajos y cada vez estamos más seguros, más tranquilos y más cómodos haciéndolo. Y bueno, sobre todo también un poco el objetivo que quieras buscar, ¿no? Cómo asociarlos, no podemos abandonar tampoco perder de vista la glicada, ¿no? Que no son fármacos que bajen excesivamente la glicada, y la glicada ya no solo hablando de insuficiencia cardíaca o de complicaciones macrovasculares, sigue teniendo su importancia a nivel microvascular. Yo veo una asociación muy interesante en ese paciente con insuficiencia cardíaca, fracción preservada, fenotipo obeso, la asociación con GLP-1, bueno, sí, con GLP-1 sí. Es brutal, porque pierdes esos 8 o 9 kilos, mejora mucho su capacidad funcional y todo al final se hace... Por supuesto, sin perder de vista el GLP-1. Sí, sí, yo creo que es bastante interesante. Sí, yo puntualizando sobre eso que tú dices, y está bien por eso que hay internistas siempre con nosotros, porque los cardiólogos ya... nos importa un bledo la glicada. No, a ver, realmente está grabando, cuidado. No, pero es en serio. O sea, nosotros realmente cuando utilizamos los SGLT2, lo último que pensamos es su efecto sobre la glicada. Realmente eso, por eso yo te diría que combinaría los SGLT2 con lo que sea, mientras haya un SGLT2, ¿no? Yo tengo en cuenta la glicada para avisarle si va a tener una infección fúngica o no. Es lo único. Porque dice, si tiene una glicada alta, tiene más probabilidad. Y si tiene una glicada dentro de la normalidad, probablemente, ya ves en los ensayos clínicos, las diferencias entre el placebo y los SGLT2, pues son pacientes que tienen unas glicadas y son la mitad, no son diabéticos, son poco aparentes. Yo creo que tenemos, o sea, que un paciente diabético que pase por una consulta de lo que sea, hoy en día nos tenemos que plantear por qué no lleva un fármaco que le cambie el pronóstico, ¿no? Eso es decir, aunque vaya por lo que sea, aunque no tenga nada que ver. Esto enlaza un poco con el tema también de las comorbilidades, que vamos, yo las estadísticas y publicaciones que recuerdo, casi el 40% de la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca es de causas no cardiovasculares. Y hasta qué punto, ahí me surgen dos reflexiones, hasta qué punto las estamos tratando bien, porque a lo mejor nos centramos y precisamente en unidades de insuficiencia cardíaca, y os preguntaría, la hipertensión, que en la preservada es prácticamente, está siempre, ¿hasta qué punto tratamos al mismo tiempo la hipertensión? Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto podemos identificar a aquellos pacientes que van a desarrollar la insuficiencia cardíaca? Es decir, en unidades de hipertensión, en unidades de diabetes, vosotros veis en el fondo, si no me equivoco, el 100% pacientes que han ingresado y pasan a la unidad. Pero eso es una parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sí, concretamente eso que dices de la mortalidad no cardiovascular es especialmente cierto en la preservada. De hecho, cuando vemos el Emperor Preserve y vemos que el 80% de las hospitalizaciones eran precisamente no relacionadas con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, es un tema que siempre nos tiene que hacer sonar que probablemente hay que ver al paciente de forma integral y ahí tiene que estar en medicina interna dándonos la mano, ¿no? Porque son pacientes complejos que no es fácil el abordaje integral solamente para el cardiólogo, eso es una realidad. Y hay otro punto clave con respecto a eso es la comorbilidad renal, ¿no? Estos pacientes, el 50% tienen enfermedad renal. Y ahora tenemos un grupo de fármacos que son cardiorrenales, con lo cual, con una sola, estamos tratando probablemente dos patologías, ¿no? O una patología que comparte mismos mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Eso es un tema interesante. Yo creo que somos, en tema de la hipertensión, como tú has comentado, en el paciente con preservada, incluso aquel paciente para prevenir, somos poco exigentes. Yo creo que, según las últimas guías, seguimos con el 14-9 DAL, pero bueno, me gustaría a ti preguntarte, ¿en esos pacientes tenemos que ser más exigentes, bajar más la tensión? Totalmente, pero lo que introdujeron las últimas guías del 18 es que no debemos bajar de 70 la diastólica, por ejemplo, y la sistólica por debajo de 120. Entonces, parece ser que siempre que toleren 130-80 es maravilloso, que tenemos que ser exigentes por debajo de 140-90, pero no
bajar la diastólica en exceso, porque entonces lo que provocamos es cardiopatía isquémica. Yo creo que el tema de la presión arterial, y las estadísticas lo dicen, está estancado. Tenemos también más medios, pero realmente hay una inercia terapéutica que cuesta mucho de superar. Y creo que todos sabemos que la hipertensión arterial es una de las causas fundamentales de la preservada. Una pregunta tenemos. Laura Pérez pregunta, ¿durante el ingreso con insuficiencia cardíaca a fracción de eyección reducida, comenzaríais antes con ARNI o con ISGLT2? La gran pregunta, ¿no? Depende, ¿no? Depende. Depende. Depende del paciente. Nosotros en DENIA empezaríamos con ARNI porque no tenemos ISGLT2, es la respuesta. Pero lo que sí que hacemos es que el paciente se va de alta en el informe con empaglifosina ya de tratamiento. Entonces, si hay una buena organización, realmente da lo mismo 2 días arriba, 3 días abajo. Lo importante es que ese paciente se vaya con los fármacos introducidos. Si tienes ISGLT2 en tu hospital y lo puedes poner durante la hospitalización, perfecto. Y si no es así, introdúcelo de cara al alta y cítatelo en 1 o 2 semanas y titula medicación. Sí, a ver, con los ISGLT2 todavía no tenemos datos, ¿no? En la fase aguda los tendremos en breve con el EMPULSE y con el de DAPA que está en marcha. Pero lo que sí que tenemos son datos del SOLOIST, que son, en este caso eran pacientes diabéticos. Pero yo creo que el mensaje aquí fundamental es, no hay duda de su efecto, sobre todo hemodinámico inicial, y el mensaje importante del SOLOIST es la seguridad. Estos fármacos no producen problemas en la fase aguda, con lo cual, si me preguntas, yo pondría ISGLT2 a todos los pacientes que ingresan por esa carga aguda. O sea, vamos, yo lo tendría muy claro. Y si tiene fracción de eyección reducida, pues también sacubitril valsartán, el mismo ingreso, ¿no? Eso desde luego. Pero próximamente tendremos datos del EMPULSE y eso nos va a dejar un mensaje claro. En ese sentido, tenéis, perdona, Didi. Vosotros tenéis datos, ¿no? A nivel hemodinámico, con donde parece que lo más seguro es quizá iniciarlos los dos a la vez. Sí, desde el punto de vista renal, son fármacos que modifican las resistencias pre y postglomerulares de una forma antagónica y, por tanto, cuando los iniciamos los dos a la vez, pues probablemente se está normalizando la hemodinámica intrarrenal y, por tanto, podría ser interesante en el paciente especialmente agudo, ¿no? Habéis nombrado también en las guías, Julia, la rehabilitación cardíaca. Está muy bien sobre el papel. Nosotros tenemos limitado acceso en los hospitales pequeños. ¿Qué papel le atribuiríais realmente, fácticamente, a la rehabilitación? ¿Es un tema que se puede controlar? ¿Hay medios suficientes? ¿Cuál es tu experiencia? Nosotros estuvimos detrás del inicio de la rehabilitación cardíaca por lo menos 2 años, hasta que lo pudimos implementar en nuestro hospital. Sí que tenemos una fisioterapeuta que viene por las tardes, grupos de 3 pacientes cada tarde y, bueno, varios grupos, pero cada 3 pacientes en cada sesión, y creo que es algo muy importante y que debemos intentar realizarlo. Es difícil porque se necesita un espacio, un material, un fisioterapeuta, un cardiólogo que esté interesado y eso es difícil. Y después también hay muchas veces que los pacientes, nosotros el hospital lo tenemos en Denia y Calpe, por ejemplo, está a 45 minutos. Dile a un paciente que tiene que venir 8 semanas, 2 días por semana, a hacer rehabilitación cardíaca, que hay pacientes que te dicen, y eso no lo puedo hacer en mi centro de salud. Y tú, pues ojalá. Yo creo que le pongan ambulancia, pone problemas, porque normalmente tienen problemas de traslado, ¿no? Así que es... Sí, sí. Muy bien. Muchas veces sí que es verdad que no es accesible, como tú bien dices, todos, ni siquiera para la cardiopatía isquémica. Querríamos que, pues, con la insuficiencia cardíaca, pues tenemos un poco que luchar entre todos, porque la indicación en las guías de práctica clínica es indiscutible. Yo creo que, y los pacientes además mejoran mucho su capacidad funcional, y a lo mejor estrategias de no tener que desplazarse, pues bueno, con el tema de la telemedicina
quizás sí. nos podría ayudar en este grupo de pacientes. Hablando de inventos y telemedicina, el tema del CardioMEMS, ¿qué experiencia, tenéis alguna experiencia con este dispositivo, Rafa? No, la verdad que nosotros no tenemos. Sí que es verdad que al final cuando utilizas algún dispositivo como ayuda al manejo del paciente, si lo utilizas como ayuda, es útil. Pero si lo utilizas como un dato más, muchas veces es demasiada información, porque ahora tenemos, bueno, los TRCs o los TRCs tienen también formas de monitorizar, de cómo está la congestión, etcétera. Y muchas veces son tantas las alarmas que te aparecen que si no están manejadas dentro del contexto, es decir, por ejemplo, tú un paciente que tienes dudas si el aumento de peso que te dice por teléfono o te dice la tensión, tienes dudas de si es por un empeoramiento de su congestión, a lo mejor en ese mirar cómo está ese parámetro te puede ayudar. Pero que te venga una alarma de ese parámetro solo aislada, posiblemente se quede un poquito. Y un poco los estudios están muchas veces fallan por ahí. Claro, lo que depende es la estrategia que tú hagas para corregir la alarma, ¿no? Realmente es lo que modifica el pronóstico. Si tienes una alarma que tú pasas de ella, pues mira, este ya vendrá, pues por supuesto no sirve para nada el CardioMEMS, ¿no? Y cuesta 20.000 euros el implante, ojo al dato. Con lo cual, yo creo que eso es una herramienta que sirve en pacientes concretos. Y una evaluación global. Claro. Lo que hacéis, ¿no? Claro. Un poco comprensiva, global. Pacientes muy, muy seleccionados, especialmente aquel que lo que hace es una redistribución aguda de volumen y que te ingresa con un edema agudo de pulmón, probablemente ese paciente tendríamos que incluso tener alerta CardioMEMS, ¿no? Porque si te sale alerta a las 2 de la mañana, ¿quién va a llamar al paciente para abortar la descompensación, ¿no? Eso es un tema que hay que pensar, ¿no? Es una realidad. Uh-huh. Una pregunta, y ahora mirando al futuro, ¿qué esperamos del futuro? ¿Qué, vosotros que habéis revisado las diferentes publicaciones, hay quien dice que hasta ahora pues, ha habido también muy pocas evidencias porque los estudios estaban mal hechos, porque muchos pacientes no tenían insuficiencia cardíaca y habían entrado. Hay quien dice también que lo que nos espera es, o lo que deberíamos hacer es estudios de subgrupos, por ejemplo, en la fracción de eyección intermedia o ligeramente reducida. ¿Qué creéis vosotros o por dónde creéis que va a ir ahora el futuro en la investigación o que esté yendo, que sepáis? El futuro ya es. Fíjate que hay en marcha un ensayo clínico que se llama Miracle, que es una combinación de, en este caso es dapaglifosina, con un modulador del MRA. Y en este ensayo, curiosamente, cuando nos estamos participando, y los criterios de inclusión es pacientes con fracción de eyección por debajo de 55. 55. O sea, ya no hay fracción de eyección preservada, ¿no? Todos los que tengan por debajo de 55 valen. Y afinan un poco más el filtrado entre 30 y 60, pero con albuminuria. O sea, estamos yendo perfilando mejor el paciente con insuficiencia cardíaca. Tipo Fígaro, como también que claro. Sea cardiorrenal. Claro. Perfilando el paciente en donde sabemos que va a ir bien una estrategia que funciona en ese perfil de pacientes. Con lo cual, yo creo que en los próximos años lo que pasará, sobre todo porque ya tenemos datos con el EMPEROR, sabemos que hay una tendencia marcada de beneficio por debajo de 60 de fracción de eyección. Probablemente será fracción de eyección normal. ¿Qué es la normalidad de la fracción de eyección? Probablemente por encima de 60, ¿no? Es una, lo que puedo tener yo de fracción de eyección es normal por encima de 60. Por debajo de 60 ya te mueves en un rango donde a lo mejor tienes 55, pues a lo mejor tienes 49, ¿no? Y probablemente en ese perfil de pacientes estas estrategias funcionen, con lo cual probablemente pasaremos a fracción de eyección normal o no normal. Y afinaremos en función de pues, otras cosas, albuminuria, si es diabético, si es un paciente con predominio de fallo derecho, el gran olvidado de los ensayos clínicos, ¿no? Probablemente perfilemos mejor al enfermo. Yo creo que por ahí vamos. Uh-huh. Yo un poco, y siempre me gusta un poco que estas ponencias tan importantes y tan buenas que habéis hecho, ¿qué mensaje un poco mañana, por ejemplo, el médico de atención primaria que nos esté viendo o médico internista, cuando diagnostica un paciente con insuficiencia cardíaca, dice, bueno, ¿cómo ha cambiado un poco que el EMPEROR haya salido positivo, el PRESERVED, o no ha salido positivo? En este caso ha salido positivo, por suerte. ¿Qué me ha cambiado a mí en la práctica? Es decir, yo ahora tengo que esperar a que el cardiólogo haga la eco, ya tengo el diagnóstico, ya puedo empezar el tratamiento. Es decir, ¿qué opináis vosotros sobre eso? Ahora mismo
el uso de SGLT2, probablemente, en un paciente diagnosticado de insuficiencia cardíaca con NT-proBNP con clínica, ya no hará falta que el cardiólogo te diga si es reducida o no, y ya puede ir empezando incluso como tratamiento que llevamos a Juvantibus, ¿no? Y, claro. Y cuando llega al cardiólogo ya ha mejorado, pues probablemente un dato más claro. De que lo que tenemos es una insuficiencia cardíaca. No sé qué opináis, si nos simplifica un poco y si en vuestro área vais a empezar a hacer algún tipo de cambio. Nosotros nos reunimos regularmente con primaria y nada, estábamos hablando de ISGLT2 y la última pregunta que me hizo un compañero fue ¿y por qué no lo damos en prediabéticos? Y yo digo, es que, digo fenomenal, digo, el mensaje ha quedado muy claro, tenemos un fármaco que nos previene insuficiencia cardíaca, que nos reduce mortalidad, infarto, nos controla diabetes, tensión, baja peso, no hay lugar a dudas. Y es que probablemente en 1 o 2 años hasta me lo tome yo, porque es que sabemos que ya hay indicación renal, hay indicación en FEVI reducida, hay indicación en diabéticos. Hay indicación en FEVI preservada, va a haber indicación en FEVI preservada. Entonces, ¿qué queda? Bueno, eso no. Se dijo hace unos años también de los ARA2 con el estudio TROFI, que se debería dar incluso profilácticamente para no desarrollar hipertensión y luego no se ha llegado a establecer. Pero no cabe duda de que hay un tratamiento ahora base y que creo que es importante señalarlo, que no necesariamente tienen que ser pacientes hospitalizados, sino que se puede hacer ambulatoriamente y que hay que perderle el miedo a estos tratamientos y no nos tenemos, y nosotros tenemos incluso que potenciarlo porque nos puede evitar muchos ingresos. Uh-huh. Así es. Muy bien. Yo creo que hay que perderle un poco de miedo a la implementación de estos fármacos porque son fármacos fáciles de poner. Perder sobre todo el miedo a aquellas limitaciones un poco de filtrado glomerular iniciales cuando empezamos a utilizarlos y que yo creo que ya deben de desaparecer del concepto y por supuesto lo que decía Lorenzo, que vemos un poco el beneficio en práctica en todo el espectro de fracción de eyección. Por tanto, por supuesto que no debemos de dejar de diagnosticar a estos pacientes. Hay que insistir en el diagnóstico, no solo sindrómico, sino más allá, ¿no? de ese fenotipo del ventrículo derecho, de la amiloidosis, de diagnosticar bien a los pacientes porque se pueden beneficiar de tratamientos finos, pero que ya podemos ir empezando estas terapias porque cuanto antes vamos a obtener ese beneficio. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo, vamos a acabar bastante puntuales. Yo he empezado a hablar y le voy a ceder la palabra ahora a Lorenzo para que él llegue a las conclusiones y a despedirnos. Yo solo quisiera resaltar lo importante del abordaje global, lo importante de la cooperación entre internistas y cardiólogos en unidades de insuficiencia cardíaca, en sala y también de forma ambulatoria. Y en principio, pues parece que hay perspectivas de futuro y creo que poquito a poco vamos avanzando en el tratamiento de esta enfermedad que nos va a seguir acompañando. En la introducción se me ha olvidado decir que los pacientes, un dato que se me ha olvidado, la proporción de pacientes pluripatológicos está aumentando continuamente. La edad media del paciente típico que ingresa en medicina interna ha aumentado 5 años en los últimos 15. Y es una patología que nos va a acompañar y que tenemos que afrontar conjuntamente. Pues nada, yo un poco para despedir, agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología, a la Sociedad Valenciana de Medicina Interna, a Beringer y que nos haya permitido un poco, sobre todo, esta gran mejora en el manejo de nuestros pacientes que hasta ahora decíamos siempre, en la preservada no hay nada, pues ya tenemos. Y bueno, muchísimas gracias, Rafa, por tu excelente ponencia con la congestión, que nos das unos trucos día a día. Eso del cloro no lo había oído, pero ya lo vamos a implementar a partir de ahora, que era una cosa que pedíamos y no sabíamos qué hacer, pero el cloro está muy interesante. Julia, gracias por las novedades. Gracias. Y Julio, gracias por la presentación del estudio. Y Enrique, gracias por moderar la mesa. Nada, gracias a todos los que estáis ahí conectados. Y esto se podrá ver también offline, con lo cual perfecto para podernos formar en esta patología. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.